Vivienda, proyectos productivos y más recursos son algunas de las necesidades de las personas del campo y que se requieren sean atendidas con urgencia, manifestó Juan Carlos Márquez Sol, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios del Sureste. La necesidad es general, no solamente en el estado de Yucatán. Necesitamos inyectarle un poquito más de recurso e invitar a la gente para que pues trabajemos de manera conjunta, que se acabe el paternalismo por parte del gobierno en el que otorgan beneficios y desgraciadamente son desaprovechados. Los programas sociales están destinados para que se ejecuten. Desgraciadamente muchas veces salen autorizados a través de dependencias de gobierno y no se aplican para tal efecto los recursos. Los programas sociales son para que se apliquen en el campo, para que desarrollemos el campo, que es lo principal. En entrevista para Canal 10, señaló que actualmente la confederación que preside agrupa 16 organizaciones y trabaja para acercar recursos y apoyos a trabajadores del campo en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bajo esta premisa, este miércoles pusieron la primera piedra de varias acciones de vivienda que beneficiarán a más de 1,000 familias en 24 comunidades del estado. Ya existía una preocupación y una necesidad latente en el estado de Yucatán en la cuestión de vivienda básica. Las zonas rurales marginadas, yo considero que es esencial que cuenten con una vivienda digna, y a través de esa necesidad palpable dentro del estado de Yucatán fue que nosotros empezamos a conocer un poquito el estado. Yo vengo del estado de Chiapas, hermoso estado por cierto, no tan hermoso como el estado de Yucatán, pero las carencias yo creo que son las mismas. Hay necesidades básicas, que es la vivienda, que es esencial para cada una de las regiones, en la cual pues nosotros detectamos esa necesidad y la problemática que ya venían arrastrando en ese sentido. Agregó que los recursos para este programa provienen de organizaciones internacionales y no tienen fines políticos. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.